¿Y con lo que tú vienes, si puedes sostener a tu familia? ¿Cuántas tisanas vendes diarias? No, yo sí iré aquí en Venezuela echando palanca. Venezuela es un país hermoso pero complicado económicamente. Podemos comprar de acuerdo a la economía como está hoy en día. Poseemos grandes riquezas naturales, hermosas playas, bondades de la naturaleza, pero nuestra economía se encuentra bastante inestable. Hoy en día, para una persona promedio, buscar el dinero no es tarea fácil. Por eso me adentré a explorar en las zonas populares de mi ciudad, a ver cuánto está ganando un vendedor de la calle. ¿Es posible sostener a su familia? Lo vamos a averiguar en este video. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, señores. Hoy estamos en modo curioso porque quiero saber cuánto está ganando un vendedor de la calle. En esta ocasión vamos a entrevistar a un chichero que de verdad que hace unas chichas espectaculares. ¿Qué más, bro? ¿Cómo está la cosa? Calidad. ¿Cómo están las ventas? Bien, bien. ¿Todo fino? ¿Estamos bien? Bien, bien. Cuéntame, ¿cuántas chichas tú vendes al día, bro? Promedio. Depende de los días, por lo menos. De lunes a viernes te vendo 40, 50 semanales. ¿Y son dos por un dólar? Dos por un dólar, de 4, de 5. Y sábado y domingo sí te vendo 60, 70 dólares. Okay. Cuéntale a la persona qué es la chicha. Bueno, este es un secreto de chichero, ¿no? Un secreto, nada más por encimita. Por encimita. Bueno, le puedo decir que por encimita esta chicha tiene pasta y arroz. Ok. Y el toque, bueno, eso se queda callado. Y el secreto. Está dos por un dólar. ¿Te alcanza? Sí, me alcanza para ayudar a mi familia. ¿Sí? Ahora te voy a hacer una pregunta que todo el mundo tiene la curiosidad. ¿Tú te quedas del país? No, yo sí iré aquí en Venezuela echando para adelante. Así es. Muchas gracias, hermano. Excelente. Nos vamos a deleitar con exquisitez de tisana. Son buenas, gracias a Dios. Para la gente que no sabe, ¿cómo es la tisana? Pero la tisana, wow, es algo cítrico, algo dulce, algo exquisito. Para aquellos que les gusta, pues lo cítrico y lo dulce, para aquellos contraste entre fruta y gusto, pues, para que les guste, bueno, aquí están. Es exquisito, hermano. ¿Cómo vas a ayudar a tu familia? Sí, señor, hermano. Tengo 4 hijos. Ah. Y echando para adelante, ¿qué más quieres? ¿Lo sostiene a punta de tisana? A punta de tisana, hermano. ¿Cuántas tisanas vendes diarias? Bueno, alrededor de 70, 50, dependiendo cómo esté el día, porque hay días buenos y días malos. Y una pregunta importante, ¿te irías de Venezuela? No, jamás. ¿Jamás? El país no lo cambia. Claro, apoyando al que se quedó. Y al que está fuera del país, bueno, bienvenido. Tiene las puertas abiertas, los brazos abiertos. ¿Y qué mensaje te da a la persona que está como tú trabajando? Que quieren echarle pierna, hermano. Aquí hay que echarle pierna a esto. Seguir para adelante, no queda de otra. Bueno, mi gente, estos trabajos siempre han existido en Venezuela. No es nada nuevo, pero de verdad hoy me da la curiosidad de saber cuánto se está ganando, si puede sostener su familia. El muchacho hace de 50 a 70 tisanas diarias. Imagínense cuánto gana semanal. Gracias a Dios, un muchacho trabajador y puede sostener su familia. Como acabo de decir, tiene 4 hijos por mantener. ¿Te gusta esto? Dime, ¿te parece? ¿Sí? ¿Qué precio tiene este, mi pan? 5, papá. 5, ¿vale? Para que se puso. Hermano, estamos haciendo una entrevista a todos los que están trabajando en la calle, echándole también de bola. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Trabajando.
se puso duro ahorita en enero o en diciembre te fue bien? O... Sí, en diciembre paré un poquito la cosa, ahorita en enero ha bajado un poco la venta. Ha bajado un poco, ok, pero sigue echando el camión aquí en Venezuela. ¿No te irías del país? No. Sigue apuntando aquí. Agradecerle a ella, mi hermano. Y bueno, te deseo lo mejor y que vendas todo, hermano. Gracias. ¿Qué tal? Más o menos promedio semanal, ¿cuántos lentes puedes vender? A veces unos 10, 12, depende. 10 o 12, no. ¿Y con lo que tú vienes si puedes sostener a tu familia? Con poco, pero se sostiene. Okay. Bueno, un saludo para la gente que te ve. ¿Qué mensaje tú le das aquí a los trabajadores así como tú? Nada, que sigamos luchando aquí por el país. Estamos luchando. Vale. Bueno, yo me quedé con mis lentes espectaculares. Las bendiciones para el amigo aquí. Está excelente, hermano. Muchas gracias.